El presidente Daniel Noboa ratificó de forma completa el Tratado de Libre Comercio con China, un acuerdo que fue aprobado previamente por la Asamblea Nacional el 7 de febrero del presente año. Con este paso, el pacto comercial entre China y esta nación asiática se encuentra en la fase final para su entrada en vigencia y quedan pendientes algunos trámites administrativos de índole diplomática. Según lo establecido en el Decreto Ejecutivo 166, el mandatario instruyó a la Cancillería para que se emita la validación correspondiente a China. Este procedimiento implica que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana enviará una nota diplomática, indicando que se han cumplido todos los procesos internos relacionados con el tratado. Según declaraciones del Ministerio de Producción, se espera que la implementación del TLC se concrete en un plazo de 90 días, mientras que el Gobierno Nacional proyecta que este acuerdo genere ingresos estimados de $1,500 millones, beneficiando al sector productivo del país. En la actualidad, China envía a Ecuador aproximadamente 4,000 productos. El 70% de estos son materia prima y bienes de capital. Con la entrada en vigor del TLC, estos productos podrán ingresar al país sin aranceles. La Federación Ecuatoriana de Exportadores destaca que China se ha consolidado como el principal destino de las exportaciones no petroleras de Ecuador. Según los datos recopilados desde enero hasta noviembre de 2023, las transacciones comerciales con China representan un total de $4,000 millones. Para Última Hora Ecuador, Priscila Villavicencio.